La excelente campaña del Liverpool, subcampeón de la Premier por apenas un punto de diferencia con el City y finalista por segundo año consecutivo de la Champions, está situando a varios de sus mejores jugadores en la primera línea del fútbol mundial. Ahora, hasta tres jugadores claves del conjunto de Jürgen Klopp están como favoritos en las apuestas para ganar el próximo Balón de Oro. En una clasificación que lidera Messi con diferencia, Virgil van Dijk, Sadio Mané y Mohamed Salah forman el grueso del top 5 que cierra Cristiano Ronaldo. Para los apostantes, el mejor colocado detrás de Messi, cuota de un medio, es van Dijk, que tiene una cuota entre 1,75 y 1,85 por euro apostado. Detrás, el senegalés Sadio Mané, que va desde los 11 hasta los 20 euros, es el tercer favorito que completaría el podio del Balón de Oro. Salah, que no llegó siquiera al podio la temporada pasada después de anotar 44 goles, está para los apostantes al mismo nivel prácticamente que Mané, con 16 euros por euro apostado a que se hace con el prestigioso galardón individual. Un escalón por debajo está Cristiano Ronaldo. Al portugués le ven con una marcha menos y su caída en cuartos de la Champions League después de tres victorias seguidas también le hace perder enteros. Su cuota está en 25 euros por victoria. En las últimas ediciones, la Champions League ha tenido un peso notable a la hora de entregar el premio que se ha llevado Cristiano Ronaldo, dos veces, y Luka Modric en la última después de las victorias en Europa del Real Madrid. Este año, el Liverpool parece que tendrá protagonismo en la gala, aunque tendrán que batir a Messi una vez más. Let's Blocades, why.